Continuamos con nuestro ejemplo de decisiones con el programa que determina cuál es el número mayor entre dos números. Ahora vamos con la parte de los o del pseudocódigo. Digo, ya se pasó. Vamos con la representación web. Entonces vengo aquí. Voy a crear número mayor punto HTML. Una vez yo hago el pseudocódigo o el diagrama de flujo, es mucho más fácil realizar la representación web, aunque no es obstáculo para que se inicie por esta. Como sabrán, para realizarla necesito crear una página web. Creo el body. Luego de creado esto, vamos a poner el título, donde podemos poner aquí encontrar el número mayor. Para esto simplemente vamos a tener en el centro un botón que diga determinar el número mayor. Vamos a realizar la función, que para eso necesitamos ponerle el script lenguaje igual a JavaScript, y dentro aquí creamos la función número mayor, y esta función será llamada por el botón cuando le den un clic. Número mayor. Una función es prácticamente el mismo pseudocódigo, pero llevado al lenguaje de programación. Por lo que aquí entonces voy a declarar mi variable como tengo en el pseudocódigo, diciendo que el número 1 es igual a 0, número 2 igual a 0 y mayor también es igual a 0. Luego necesito hacer eso que dice escriba y leer. Pero aquí la lógica varía un poco, porque voy a poner número 1 es igual a parse int. Eso significa que lo que sea que esté dentro de esos paréntesis, yo lo voy a convertir en número entero. Parse int prompt, que es otra función de JavaScript que se utiliza para capturar un valor, digite el primer número. Y ese es el mensaje que va a mostrar. Ya lo verán más adelante. Copio la misma línea, pero cambio y pongo segundo. Y aquí pongo entonces la variable del número 2. Luego de haber hecho esto, entonces tengo esto de aquí. Vamos a hacer la decisión donde preguntamos que si el número 1 es mayor que el número 2. Entonces, el mayor es igual al número 1. De lo contrario, el mayor es igual al número 2. Es importante resaltar que dentro de estas llaves que van aquí, se pueden poner la cantidad de líneas que se deseen si la situación es... si la decisión es positiva. Entonces, luego ponemos alert según el pseudocódigo, dice que es escriba el número mayor es, ponemos el número mayor es más mayor. Ese mayor no significa una suma, sino una concatenación, porque este valor que está aquí es un alfanumérico y este es un numérico, y él sabe que eso no se puede sumar y lo concatena. Vamos a probar esa representación. Le doy doble clic aquí para que abra el navegador. Por ahí viene. Luego le doy un clic aquí. Digite el primer número, 50. El segundo número, el 9.
Dice que el número mayor es 50. Doy de nuevo. Pongo 9. Segundo número, 50. Y él sabe que el mayor es 50. No importa si lo pongo al principio o al final. O sea, en el primero o segundo número. Entonces, de esta manera, realizamos la representación web de este caso, de esta decisión. Eso es todo por el momento. Continuamos más tarde con la representación en diagrama de flujo.